to sin. Either way, I heard you split up with him. Apparently she should get over her flaws. Well, get over mine and I'll get over yours. Don't wanna hear about your broken heart. Everybody says that good things never last. I ask you very nicely to keep me in the know. You want a bit of space, but I won't let it go. Hola chicos y chicas. Queridos simios, amigos todos. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a nuestro sacrosanto hogar con todo nuestro mini deidad inherente en el ser humano y el que no es el ser humano, pero que es mejor que el ser humano, que es mi pasqui que está para adentro. Viviendo la vida, que son dos días. Y remordiéndose el culeque, que a él le gusta mucho remorderse el culeque. Algunos se remuerden la conciencia, otros se muerden la esencia. Sí. Pues hoy venimos para enseñaros el... ¿El qué? ¿El qué? Hall de material escolar o back to school. Sí, sí. ¿A qué sirvo? No. ¿Porque todos volvemos al cole? No. ¿Incluso yo? No. Yo porque tengo la escuela de idioma que me empieza en estos días. Entonces tenía que ir sí o sí. No. Y vamos a empezar enseñando las cosas que hemos comprado. No, no las vamos a enseñar. ¿Por qué no? Por llevar la contraria. Ah, pero tú siempre eres así. Vas llevando la contraria allá donde vas. Eres el rey del contrareo. No. ¿A qué sirve? No. Sí. Sí, chicos y chicas. Vos es el rey del contrareo. Sí. Y de la queja también. Pero bueno, no, ¿qué le vamos a hacer? La vida es dura, es lo que hay. Pero bueno. Bueno, vamos a empezar con lo que tenemos por aquí. Bueno, pues fuimos al Chini y me pillé este ovillo con colores en blanco, turquesa, etc, etc. Miren qué cosa más linda, súper bonito. Para, pues para scratch, hacer libreta o lo que sea. Lo vi a 1,95, me lo traje para casa. Después también me compré estos mini alicates de corte. ¿Para cortarse las uñas? No, eso es para cortar las uñas de rojo. Perdón. Que es para cortarse los velociraptores. Se puso tan nerviosa y todo. Claro, para cortar los velociraptores de rojo de los pies. Anda que... ¿A qué sirve? Pues, sería el primer detalle que tienes conmigo desde hace mucho tiempo. No, tú te las cortas tú mismo. No, no, me refiero a comprarme algo para cortarme las uñas. Si tienes los corta uñas, ¿para qué quieres alicate para cortarte las uñas? Encanto. Entonces, ¿para qué lo compraste entonces? Pues para cortar los guairos de scrap para cuando uso las Zipsix, pues... mirar exactamente cuántas anillas necesito y corto las que no necesite. Pues para eso lo compré. Y me costó 2,20. ¿Y uno? ¿Eh? ¿1,10? No, 2,20. Sí, ¿y 1,10 entonces? ¿Cómo que 1,10? Si las dos te costaron 20, ¿uno te cuesta 10? ¿2,20? ¿Qué le vamos a hacer? Ro es así, ustedes lo conocen ya. Ro. Yo ya no les tengo que decir cómo es Ro porque ustedes ya lo conocen, así que... Pues eso. Compré también estos dos blister. Con los bolis. Blister, pibe. Los blister. Estos dos blister con bolis, que son de gel, de la marca MP. Tienen tres en azul y... uno en negro y me costaron 79 céntimos cada blister. ¿Ya los abriste? ¿O están todavía en su blister? No, está todavía en el plástico. Después los abriré para meterlo en el estuche. Déjalo preparado para la escuela de idiomas.
Canto. Vale, después también me pillé estos tres bolis de la marca MP. Muy padre. Que son imitando a los pilos de colores. Y me costaron 99 céntimos cada uno. Son de la marca MP. Y vamos a probar a ver qué tal. Son parecidos a los pilos. Pero esta vez me compré estos para ver qué tal son. Porque los pilos ya van estando un poquito carete. Y van estando un poquito calate. Un poquito carete. Calete. Entonces, calete de fuste. Sí, allí. Pues entonces me compré estos a ver qué tal van. Y como yo me encanta escribir con bolígrafos de colores, sobre todo para los apuntes, que se me quede antes las cosas, escribo con bolis de tintas de colores. Después también me compré este boli, que estaba a 89 céntimos, que es con perrito. Miren qué bonito es. Tiene perrito. Y estaba a 89 céntimos. Y este Tipex, que es de la marca Bismarck, y que costó 89 céntimos. Para llevarlo en el estuche y usarlo tanto para el trabajo como para cuando voy a la escuela de idiomas. Porque al trabajo también me llevo el estuche por si tengo algo que escribir. Ya os digo que a mí me gusta más escribir con bolígrafos de colores. Y bueno, pues me llevo mi estuche para escribir con mis cositas ahí. Después también me compré, vi esto tan bonito allí. Miren. Es de plástico del durete. Y vi esto tan chulo. Me costó 1,35. Y lo vi así, con este color así tan bonito. Y dije, pa' casa que te viene, encanto, pa' casa que te viene. Y se vino pa' casa. Sí, 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 sí. Después también en el Primark me compré estas hojas. Este blog de hojas así como en degradado, como de acuarela, que son tipo post-it y me costaron 2 euritos, y no sé exactamente cuántas hojas trae, pero trae un puñadito bueno. Según el grosor trae un puñadito bueno. Lo quiero para escribir cartas y cosas así, y que tengan así un estampado bonito para escribir cartas o escribir cualquier cosa que tenga que hacer de la escuela de idioma, lo que sea. O incluso hay veces que la profesora nos envía a hacer redacciones en inglés o escritos en inglés, y también lo puedo hacer en hojitas así a verlo. Después también aproveché que en el Lidl se ponían los bolis de colores a 4 y pico y me traje 2. Yo recordaba que el año pasado los bolis traían 40, pero este año traen 30. Y le dije a Ro que me trajera 2, porque yo este tipo de boli básicamente lo gasto en un plis, porque me gusta mucho, ya os digo, hacer tema de títulos, todo lo que es, por ejemplo, las palabras en inglés, ponerlas en un color que resalte, y su significado en español ponerlo en otro para que resalte bien,
Entonces, como yo este tipo de cosas lo uso mucho y lo gasto mucho, por eso le dije a Ro que me trajera dos cajitas. Vale, pues esto es lo que es material escolar de papelería y os voy a enseñar tres cositas que también son para clase, pero no son papelería. Que las tengo aquí. Fui a primaria y las cogí y las voy a enseñar. Tengo esta camisa, esta camiseta de Stitch. Miren qué bonita es. Son todas con Stitch diciendo Stay Waito. Después pone Out of This World, etc, etc. Y tienen este pequeño nudito aquí en la zona baja. Y quedarían así. Quedaría así con el pequeño nudito así colgando. Muy bonita. De hecho, mi sobrina, cuando la vio que la había colgado la foto en Instagram, me envió un montón de emoticonos con el típico emoticono ese que tiene en los ojos, o sea, en los ojos tiene corazón. Digo, y le pregunté, Cris, ¿cuál de las blusas te gustó? Dice, las de Stitch. Digo, pues nada, las de Stitch. Vale, vamos a ponerlo por aquí. Después aquí tengo otra de Stitch. Así. Y pone, me levanté con este look. Son de la talla M. Tanto la primera como la segunda me costaron 8 euritos. Y yo me las pongo pues, pues para ir a clase, para ir a trabajar, pues para salir por ahí. Así que para todos me la pongo, para todo. Para dormir todavía no, cuando le haya dado más uso y ya estén ya un poquillo más estropeadillas, ya me las pondré para dormir. Pero por ahora me las pongo pues eso, para trabajar, para ir a clase, para salir, etc, etc. Y después la última que tengo por aquí. A mí desde pequeña, bueno, desde pequeña, cuando echaban Friends en la tele, yo ya tenía unos 10, 12 años, una cosa así. Vale, entonces yo siempre que venía del instituto me sentaba y veía Friends, la serie Friends, antiguamente la echaban en Canal Plus, que Canal Plus era abierto aquí en España, pues por aquella época, por ya por el año 2000, ya pues era todavía, por aquella época todavía estaba abierto Canal Plus y tal, eran abiertos, luego se cerró, pero había algunas emisiones que eran en abierto, entonces pues yo la veía ahí. Entonces en primar Robio esto me lo enseñó y le dije, para casa se viene. Y este, la serie Friends, y pone How you doing? Que es la frase mítica que decía Joey, que era, aquí en España se tradujo como ¿cómo va eso? pues Ro me la enseñó, y aparte de tener las letras de ¿cómo va eso?, tiene pues, por ejemplo, el Central Per, después aquí tiene lo del tema de lo de las langostas, que es lo del capítulo aquel que Phoebe decía que había visto un reportaje en el que decía que las langostas
iban caminando por la orilla de la playa con cogidas de las pinzas y tal. El sillón del Central Perk. Después, esta es la fuente donde los protagonistas al principio cantaban la canción de la intro. A ver, ¿qué más? Bueno, pues en principio hay varios simbolitos que tienen que ver con la serie, pero lo que más gracia me hizo fue lo de how you doing, lo de cómo va eso. Y bueno, pues estas son las cosas que nosotros hemos comprado para la vuelta al cole, vuelta al cole, vuelta... muchas cosas. Bueno, chicos y chicas, por ahora me despido, pero ya sabéis que os queremos mucho, os mandamos muchos besos, muchos abrazos a todos, y eso, acabo de hablar como Hilario Pino. Buenas noches a todos. Bueno, besitos, y no lloréis porque nos vamos, llorad porque volveremos. Que me cargue el móvil ya. Ay, que me lo cargue. Ya me cargué el móvil. Me cargué el móvil. Ah.